Hola, ¿qué tal? Les habla Moyra Victoria, clarividente, guía espiritual. Les doy la más cordial bienvenida a todos y hoy les traigo una recomendación para este día de Acción de Gracias. Es una recomendación muy buena para que lo puedan hacer. La podemos llamar también algo para traer la suerte, algo para también neutralizar las envidias. Es preparar un ramo de flores como lo tengo aquí. Esto es lo que les traigo hoy para que ustedes puedan preparar en su casa. Después les traeré también un ritual que vamos a hacer este día de Acción de Gracias. Hay que celebrarlo en grande. Es un día también que podemos dar las gracias por todo, sentirnos muy agradecidos por todo lo recibido, por todo lo aprendido y por todas estas cosas buenas que hemos tenido en este año y más también por la familia. Es muy importante dar las gracias también por la familia y por toda la salud, por todo el bienestar que hemos podido lograr en todo este año. Así es que vamos a dar gracias en grande, vamos a celebrar este día de Acción de Gracias y les traigo este ramo de flores. Ya lo preparé para que no me coja tanto tiempo para hacer el video y bueno, lo tengo preparado para que vean cómo es que va este florero. Y además este ramo de flores, este arreglo de flores, lo pueden poner en cualquier parte de su casa, de su empresa, de su oficina, en su fiesta, donde quieran ponerlo, lo pueden hacer y les voy a decir por qué. Lo que van a necesitar, como ven aquí tengo una calabaza. La calabaza siempre se usa muy espiritual, yo la recomiendo muchísimo, es muy buena para traer la prosperidad. También les he recomendado hacer las velaciones de aceite con calabazas y se hacen muchísimas cosas bonitas con la calabaza para podernos ayudar también a traer la prosperidad y el bienestar. Esta calabaza tanto se ha celebrado en los días de Halloween, que fue el 31 de octubre, igual también seguimos celebrando las calabazas en todo este mes hasta que pase este día también de Acción de Gracias, que se usa muchísimo este pay de calabaza. Se hacen también algunas dulces, algunos antojitos que se hacen también con la calabaza. Así es que hoy tenemos esta calabaza aquí, como la ven, una calabaza muy bonita que está acá. Y que lo que vamos a hacer, como cuando hacen esta veladora de aceite que les he recomendado, que cortan la parte de arriba de la calabaza, sacan todo lo de adentro, la dejan bien limpiecita, le sacan todo lo que es, lo que tiene las semillas, toda esta cosa que tiene adentro. También les he recomendado que las semillas las pueden poner a secar para hacer rituales de prosperidad, sirve muchísimo para hacer rituales de amor también. Y bueno, todo lo que pueden sacar de adentro, también pueden hacer algún buen baño, que lo ponen a hervir, le ponen canela, le ponen clavo de olor, luego le ponen miel de abeja, que es muy bien, la miel de abeja bienvenida acá, o azúcar morena, para que se hagan también un buen bañito de los hombros hacia abajo, pidiendo por la prosperidad, refrescando el aura y trayendo todas esas energías bonitas a nuestra aura. Lo que vamos a hacer una vez que tienen preparada esta calabaza, que ya le han sacado todo, la han lavado bien, que quede bien limpiecita. Miren, aquí tiene flores. Yo le he puesto flores de este color. También están muy bonitas para celebrar este día de Acción de Gracias, pero podemos poner cualquier tipo de flores, las flores que a usted le guste, las flores que pueda encontrar, no importa cuáles flores le gustan a usted, usted puede poner las flores que usted quiera. Yo le puse esta porque me gustan las flores amarillas. Las flores amarillas siempre son símbolo de riqueza, símbolo de prosperidad, y a mí por lo general me gustan mucho las flores amarillas. Y bueno, aquí tengo, estas son unas margaritas que le llaman margarita, le llaman daisies. A veces también he oído que le dicen pomas. Bueno, tienen diferentes nombres. Y tengo acá también esta también, que es otra daisy, pero grande, de otra forma también, más grandecita, y vienen siendo de la misma familia. Así es que tengo estas flores que son las que estoy usando. Aparte tengo unos helechos, tengo unas ramitas de helechos, como les digo siempre, los helechos también son buenos para traer la buena suerte y son muy místicos los helechos también. Y bueno, una vez que tengo las flores acá, algo muy recomendado es que tengo unas ramitas de ciprés. Algunas personas me dicen, ¿qué es ciprés? Bueno, lo pueden buscar a lo mejor en bugo, que es ciprés. Ciprés es un arbolito que se crece en todas partes y por esta época se adorna mucho con... todos estos adornos navideños para celebrar la Navidad. Igual también hay pino. El pino también, igual que el ciprés, se usa mucho para hacer los arbolitos de Navidad naturales. Entonces, este ciprés lo pueden conseguir si no lo tienen en casa, que sé que muchas personas a veces lo tienen sembrado en la casa. Pueden poner ciprés, pueden poner pino, y si no, no se preocupen. Lo más importante que lleva este ramo de flores en este arreglo son dos cosas muy importantes, que lleva unas ramitas de romero por todo el lado. Esto que tiene aquí es romero, aquí tiene romero por acá, tiene romero por aquí, tiene romero por acá. Tiene bastante romero en todo alrededor de, las flores. Después de que le hemos puesto el romero, también tiene acá una corteza de naranja. Hemos pelado una naranja completa, de manera que no se nos vaya a quebrar o a romper en pedacitos, sino tratar de sacar toda esta cáscara de la naranja completa, desde el principio hasta el final, dándole vuelta a esta naranja y sacar esta corteza de naranja completita. Entonces, a la hora de terminar nuestras flores, ponemos la corteza de naranja alrededor y yo les voy a decir cómo lo van a preparar, cómo lo he preparado yo. El romero lindo, cuando hay estas fiestas, ya sea en su empresa o ya sea en su casa, vienen muchas visitas. Las visitas a veces vienen, algunas son un poquito sinceras, otras pues traen un poquito de envidia, otras pues son diferentes. Las personas a veces, no todo el mundo es igual. Para cualquier tipo de energía, cualquier enviación, cualquier cosa que no está bien, el romero neutraliza. Como bien saben, tanto el romero atrae como también neutraliza las energías negativas. También les recomendé el año pasado que podían hacer una agua de romero, ponerla en un vasito de spray para que después que se iba toda la visita y que estaban limpiando, con esa agüita la ponían por todo el lugar para también despejar el ambiente, aclarar el aura de ese lugar, porque todo tiene aura. Nosotros tenemos aura, los objetos tienen aura, las casas tienen aura, una oficina tiene aura, cualquier empresa tiene aura. Todo tiene aura, los animales también tienen aura. Así es que vamos con el romero a neutralizar las energías negativas de cualquier enviación y cualquier persona también que puede estar un poquito pesada de energía. El romero nos ayuda muchísimo para alivianar estas energías en esta multitud de personas que podemos tener, unas cuantas personas invitadas. Y bueno, casi siempre cuando hay invitados, una persona trae a otra persona y muchas veces ni las conocemos, y bueno, todos son bienvenidos porque es un día de fiesta que vamos a celebrar. Pero nosotros pues tenemos estos ramos de flores tanto para adornar este día de Acción de Gracias como también para proteger nuestra energía, que nos ayuda muchísimo para nuestra aura y para todo lo que tiene que ver con nuestro lugar donde nos encontramos reunidos con personas. Tenemos también la cáscara de la naranja que le pongo aquí alrededor. Tiene como en forma, las dos puntas de la naranja me quedan como en forma de una flor, como la pueden ver acá. Y esto es también porque la naranja trae la prosperidad, y la naranja también, como es un citro, también tiene esta grandeza de poder rechazar estas energías negativas, contrarrestar las energías negativas, neutralizar también las energías negativas, y a la misma vez nos ayuda a traer esta prosperidad, estas riquezas y todas estas energías buenas que queremos. Por lo tanto, les recomiendo poner una cáscara de naranja. Si no tiene cáscara de naranja, también le podemos poner una cáscara de limón, no importa si es limón verde, limón amarillo. Le podemos poner también una cáscara de toronja, una grapefruit. Esta toronja también sirve para ponerla porque son citros. Le sacamos bien la cáscara bien completa y le damos vuelta a donde va nuestro florero que hemos preparado para adornar también nuestro lugar, para darle la bienvenida a este día de Acción de Gracias, y a la misma vez le damos la bienvenida a todos los que estamos reunidos en este momento para celebrar. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos para hacer este florero tan bonito, tan místico? Es Ya les voy a decir la calabaza, que ya les digo cómo la pueden limpiar, como cuando les he recomendado, que vamos a hacer una veladora de aceite con la calabaza. Vamos a hacerla igual, limpia, la cortamos un poquito arriba, luego con una cuchara tratamos de sacar todo aquello con mucha paciencia, que quede bien bonita, que quede bien limpiecita por dentro, y luego que está bien limpiecita la lavamos bien, que quede bien lavadita. Ponemos también una bolsa plástica, así como esta, miren, una bolsita plástica que se usa muchísimo para poner vegetales en nuestro refrigeradora. Cuando tenemos algún tipo de vegetal, pues la abrimos así y ponemos los vegetales aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que está la calabaza vacía, ponemos esta bolsita adentro de la calabaza y la acomodamos lo mejor que podamos adentro. Una vez que tenemos ya la bolsita plástica adentro puesta, aquí tenemos esto. Esto, como saben, viene mucho en todos los ramos de flores que compramos en las florerías y es muy fácil de conseguir, especialmente que se celebra muchísimo aquí adentro de los Estados Unidos este Día de Acción de Gracias. Pues aquí tenemos a Michael, que es una tienda grandísima y ahí se encuentra muchísimo, y también Walmart. Todas estas tiendas tienen estos pedazos de este material que son para hacer flores. Así, una vez que tenemos la bolsa de plástico metida adentro, vamos a acomodar esto adentro, que nos queda aquí adentro de la bolsa de plástico, pero adentro de la calabaza. Si la calabaza que usted ha conseguido es muy pequeña, pues trata de cortarla de manera que la compre al tamaño de la calabaza que ha comprado, o usted con un cuchillo la va cortando para que la vaya haciendo al tamaño de su calabaza. La ponemos adentro también y tenemos esto acá. Una vez que tenemos adentro todo, comenzamos a cortar las flores al tamaño que queremos, como yo corté estas a este tamaño, y las vamos poniendo acá, que esto es para ir poniendo las flores adentro acá. Y vamos haciendo nuestro florero, nuestro ramo de flores, poniendo las flores. Una vez que ya ponemos las flores, también aquí tengo estos palillos, que son los palillos muy común que se encuentran en los restaurantes cuando las personas terminan de comer y así. A veces los usan para limpiarse los dientes y todo eso. Con estos palitos, yo cogí uno de estos palitos que también los uso para hacer nuestros rituales y nuestras cosas. Y con esto fue que yo pude poner acá esta corteza de naranja, lo que es la cáscara de naranja, y entonces la pude sujetar con uno de estos palitos por acá, una puntita, y cogí otro palito para sujetar la otra parte de la otra punta de la naranja, que formó una flor aquí, como una florcita, un adorno, y usé dos palitos de estos para sujetar la primera punta de la naranja que está acá y la otra punta de la cáscara de la naranja. Las junté y hice en forma de una flor, porque ya ven que ellas quedan como enroscaditas y bueno, muy bonitas, especial para formar una flor con la cáscara de la naranja acá. Esto fue lo que usé, estos palitos que pueden usar para que les quede bien sujetada acá su cáscara de naranja, que le van a sacar a la naranja o al limón o a la toronja. También usé un poquito de mousse. Este es mousse que tenemos acá. Se vende donde quiera, el musgo que llaman. Esto, una vez que ya terminé de poner las flores, sin antes poner la corteza de naranja, todavía no he puesto la cáscara de naranja, lo rellené a los lados con este musgo. Le fui poniendo musgo aquí adentro así para ir apretando más las flores y que queden bien sujetas, para que no se muevan, no se vayan a caer, no se vayan a virar, y que queden bien rectecitas, bien bonitas, bien sujetadas. Con este musgo le pude dar forma para irle poniendo musgo a los lados e irle dando esta forma, como ven que está este ramo de flores. Con musgo le fui poniendo. Esto también lo venden en todas partes y a la misma vez es baratísimo, no es tan caro. Esto es todo lo que necesitamos acá para hacer nuestro florero. Y la naranja, que le sacamos la cáscara de naranja para luego ponerla acá. Necesitamos romero. Si puede conseguir helechos, le pone helechos. Si tiene las ramitas de ciprés o de pino, le pone ciprés y pino también, que también ayuda para traer prosperidad, abundancia. Es una planta mística. Y después le ponemos agüita. El plástico es para que se sostenga con el agua adentro y las flores estén frescas en conexión con el agua. De esa forma ponemos el plástico, entonces el agua no va a llegar a la calabaza y no nos va a dañar la calabaza muy pronto. La calabaza no va a poder durar aquí bastantito tiempo hasta que las flores duren, que no va a pasar nada con la calabaza porque tenemos una bolsa de plástico adentro para que sostenga el agua que vamos a estar usando para nuestras flores, para que nuestras flores se mantengan frescas. Así es que le ponemos esto acá. Le pueden poner también una aspirina, una pastilla de una tableta de aspirina aquí adentro para que mantenga más las flores. Las aspirinas son muy buenas para las flores y también se le puede poner pedacitos de hielo adentro para que las flores duren, se mantengan bonitas. Le puede durar toda esta semana desde que lo van a preparar, a lo mejor la víspera del Día de Acción de Gracias, y les va a durar, es posible, unos cuantos días más las flores. Cuando ya terminan las flores que ya se dañaron, no tienen que preocuparse por llevarlo a un campo ni nada, simplemente se botan, porque hicimos fue un adorno que preparamos también para ayudarnos a poner bonito nuestro lugar, para adornar nuestro lugar y a la misma vez para proteger las energías, porque con el romero y con la cáscara de la naranja o de limón o que le puedan poner, estamos protegiendo las energías y neutralizando todo tipo de energía negativa. De esa forma nos va a quedar muy bonito el florero, y una vez que ya se daña, pues lo botamos, como cuando botamos unas flores que ya no sirven. No se preocupen por la calabaza, porque la hemos usado también para hacer nuestro florero, que es para adornar y a la misma vez para protección. Todo esto lo pueden botar una vez que se dañe, no tienen que ir a ponerlo a un campo ni nada, porque no estamos pidiendo, no estamos yendo a poner algo que hemos pedido para agradecer. Agradecemos sí que estas flores nos están sirviendo para adornar nuestro lugar y a la misma vez también para darle la bienvenida a las visitas que nos vamos a tener, cualquier familia y amistades, y también darle las gracias porque nos está sirviendo de protección con el romero y con la cáscara de naranja, y además pues la calabaza, que siempre va a traer prosperidad, abundancia y buenas nuevas. Esto es lo que vamos a hacer para este ramo de flores, se lo recomiendo. Además que es tan bonito, les van a preguntar cuando ustedes hagan su ramo de flores, van a ver muchas personas que les van a preguntar cómo lo hicieron, dónde lo sacaron, dónde lo compraron. Ustedes pueden decir lo que quieran. Igual también, si tienen una buena amistad, pueden preparar un ramo de flores así y se lo regalan a su amistad con una tarjetita aquí adentro puesta en cualquier parte de un Happy Thanksgiving y un Día de Acción de Gracias. Así es que pueden poner una tarjetita y regalárselo también a alguna persona que ustedes estiman y quieren hacer un regalo. Pueden hacerlo para regalar, pueden prepararlo para su familia, pueden prepararlo para quien ustedes quieran, pero prepárelo para usted también, para su casa, para su empresa, su oficina, donde vaya a tener alguna reunión con personas. Hágalo, esto les va a ayudar muchísimo y no van a gastar gran cosa. Y las flores, pueden poner las flores que quieran. De hecho, si tienen rosas, le ponen rosas. A mí me gusta más poner otro tipo de flores porque quiero que me duren más, y a veces las rosas no están durando tanto dependiendo cuánto tiempo han estado en un congelador o cuánto tiempo hace que las cortaron. Las rosas a veces están un poquito delicadas y hay que saberlas comprar para que nos vayan a durar bastante tiempo. Entonces estas flores sí duran, porque estoy segura que las van a tener allí por un ratito y estarle poniendo agüita para que el agua no le falte y se mantengan fresquitas. Esto les va a traer muchas cosas buenas, prosperidad, bienestar. Les va a ayudar a neutralizar las energías negativas en esta época que también vienen muchas personas. Y les voy a traer ahora después el otro video con el ritual que vamos a celebrar para este Día de Acción de Gracias, para que nos ayudemos también más para dar las gracias. Vayan preparándose ya su papelito por las gracias que tienen que dar, no para pedir, para dar las gracias. Muchísimas personas se confunden en que vamos a dar gracias o vamos a pedir. Dos cosas vamos a hacer, o pedimos o damos las gracias. Y en este día es especial para dar las gracias, no para pedir. Así que mejor es que nos sintamos agradecidos, como les digo, que salga este agradecimiento de nuestro ser interno. Demos las gracias por todo, demos las gracias por la familia también. Y bueno, este es un día de agradecimiento y ese día lo vamos a ocupar para eso, para agradecer en lo más profundo de nuestro ser y en lo más grande, para dar las gracias y sentirnos eternamente agradecidos por todo. Así es que este ramo de flores, así preparado como está, está muy bueno porque todo lo que tiene nos ayuda al bienestar. Las flores que siempre nos ayudan a abrir los caminos, a florecer nuestros caminos también, y a la misma vez las flores también recogen energías negativas, flores frescas. También tenemos el romero, el ciprés. Si no tienen ciprés, no se preocupen, me preguntan y yo les puedo decir por qué lo podemos sustituir. Y también tenemos la cáscara de la naranja, o ya sea limón o la toronja, la grapefruit, como les he dicho. Así es que este es un ramo de flores muy recomendado que les he traído hoy para compartir con ustedes, para que desde ya vayan preparándose para este día de celebración de Acción de Gracias. Les habló Moyra Victoria y les recomiendo, si tienen alguna pregunta, también a las personas que no se han suscrito a este canal, que se suscriban, porque voy a estar trayendo videos muy interesantes para estos días y para también el fin y principio de año, para que lo puedan hacer y también se puedan ayudar mucho a recobrar estas energías perdidas, a traer buenas energías, abrir caminos y sembrar esta semilla de prosperidad para el próximo año. Así que les voy a estar trayendo unos cuantos videos buenos. Suscríbanse al canal, que les tengo muchas sorpresas también para aquellas personas que no se han suscrito, y los que ya están suscritos, como les recomiendo siempre, pueden activar sus campanitas, porque a algunos se les están pasando los videos y me dicen siempre que no tienen videos, y es porque no tienen sus campanitas de suscripción activada. También lean siempre debajo de los videos, que siempre pongo recomendaciones, y si me necesitan para algo, ya saben que me pueden buscar. ¿A dónde? En la página web www.moyravictoriaclarividente.com, donde van a encontrar toda la información que necesiten, y además un número de WhatsApp donde me pueden escribir mensajes, no para llamar, para escribir mensajes por el WhatsApp, solamente para escribir mensajes, y con mucho gusto, apenas tenemos la oportunidad, le vamos a contestar su mensaje. Gracias a todos por estar aquí. Y el segundo video que viene después de este es para el ritual que vamos a hacer para este día de Acción de Gracias. Muchas bendiciones para todos. Les habló Moyra Victoria, clarividente, guía espiritual.